Cariño, ¿puedes dejar de mirar esa pared vacía y seguir comiendo, por favor? No lo puedo evitar. Creo que debo dar una explicación de nuevo. Esa pared no está vacía por mi culpa. Está bien. Una coincidencia, ¿verdad? También es una coincidencia que anoche tu madre le dijera a mi padre que esa pintura te molestaba. Y que esa pintura en la cual mamá trabajó durante un año se haya perdido es una coincidencia también. Todas son coincidencias, ¿cierto? A mí no me molestaba el cuadro. Es más, yo ni siquiera lo miraba. ¿Por qué iba a... ¡Bueno, ya basta! ¡Ya fue suficiente! ¡Estoy cansado! ¡Cállense! ¡Terminen con el tema! Quien lo merecía ya tiene su castigo. A partir de ahora, todos en esta casa respetarán los valores que, desde hace tiempo, prevalecen. Todos conocerán sus límites. ¿Comprendieron? Pero, ¿me lo estás diciendo a mí? Mi hija, quien eché de esta casa por culpa de ese vago, entró a mi habitación, tomó la pintura que hizo su madre y se fue. ¿Así? Pero yo traté de detenerla. Pero no pudiste, ese. En verdad no pudiste. ¿Por qué? Porque esa falta de respeto que se le hizo a la madre de mis hijos es un trofeo de tu madre. De tu madre. Ahora puede disfrutar su comida, señora S. Permiso. Estaré arriba. A esto era lo que me refería, ¿se entiende? ¿Qué? Hasim está enfadado. Está bien, ya lo memoricé. No quieres estar en medio de la guerra, pero por desgracia ya lo estás. ¿Qué significa uno ha hecho la pregunta adecuada? ¿Eh? ¿Qué es lo que está a punto de decir? ¿A qué se refiere? Eso no puede ser por los estúpidos periódicos. Anda, dímelo ya. Solo quiero irme muy lejos de aquí. Por ahora es todo lo que quiero. Nada más. Está bien, señor Estados Unidos. Ya entendí que tienes el billete en el bolsillo. Pero no entiendo de quién estás huyendo. Eso es algo que no te incumbe. No me hables de esto cuando estás enfadado, ya que no me incumbe. Fueron tus palabras, ¿lo olvidas? ¿Qué pretendes, Hassan? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Por favor, Hassan, ¿me estás presionando? Me estás sofocando, eso haces. ¿Hablas de mí? ¿Qué quieres decirme? Sinan nos está haciendo todo a los tres. Lamento haberme convertido en tu vecina y molestarte, pero no permitiré que se refieran así de mí. ¿Te das cuenta que todo está empeorando a cada momento? Sinan empezó esto y él lo terminará. Pagará por todo lo que dijo frente a mí, así será. Lo siento, pero aunque te vayas a la Antártida, tú serás parte de todo esto. Está lastimando a través de ti. De nuevo. Como si regresara al pasado. Como el primer día que lo vi. No sabía ni mi nombre. Pero mi estúpido corazón latía por él. Él hizo lo mismo para lastimarme, usándote a ti en esa habitación de hotel. Puedes enfadarte conmigo como su hermano, Yahis. Pero puedes entender por qué lo hago.
Hassan, cuando me encuentro cerca de ti. Yo también tengo una hermana como tú, pero acepto las cosas malas que ella hace. No intento defenderla si se equivocó. Es increíble. Cariño, no pude llamarte hoy. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Hassan. Odio el día que nací porque me convertí en tu hija. Madre. He estado buscando una casa. No voy a quedarme en la casa de Kerimé por siempre. Hermana, ¿por qué dices eso? ¿Por qué buscaste una casa? No hay habitaciones aquí. Vive conmigo. No digas eso, por favor. Te necesito aquí, lo digo en verdad. Me harías muy bien. Pero estar ahí no sería bueno para mí, hermana. En especial estando mamá. ¿Pero qué pasa? Estás hablando muy bajo. ¿Te hizo algo de nuevo? Tenemos que hablar en persona. Seguro te hizo algo. Dime qué sucedió. Escucha, iré a verte mañana y... También podré conocer tu casa. ¿Dónde es, Hassan? Ya hablaremos en persona. Yo también tengo cosas que contarte. Me tengo que ir. Te hablo pronto, ¿sí? Todo lo que he estado haciendo ha sido por el bienestar de mi hija. El talento que mi hija posee está en su belleza. ¿No crees que ese tiene que pensar en algo más que en su belleza? ¿Eh? ¿Alguna vez le has preguntado si ella quiere hacerlo o no? ¿Ella lo desea? ¿Quiere ir a todas esas agencias y volverse famosa? ¿Lo sabes? ¿Qué es lo que quiere? ¿Mm? ¿Quiere casarse a los 17 años y arruinar su vida? ¿Quieres sacrificar su vida por sus hijos y vivir aquí? ¿Quieres que tu hermana viva entre las paredes húmedas de este sucio vecindario? ¿Eso es lo que quieres, Hassan? ¿Tú sacrificaste tu vida por tus hijas, mamá? Lo que tú entiendes por sacrificio no vale nada, ¿cierto? Te estoy preguntando, ¿qué me diste a mí? Déjame decirte que no me diste, ¿eh? No me diste amor. No me diste compasión. ¿Quieres que continúe? ¿Quieres que te siga diciendo lo que no me diste, madre? No puedo mentirte. Me traes mucha suerte. ¿Qué clase de hombre eres? No sé nada sobre tu vida. Mire, usted será el primero al que se lo diga si algún día entiendo algo de lo que soy, ¿está bien? Eres un hombre fuerte. Me dijeron cuál es tu nombre y también que tienes mucho dinero. Eres bien parecido y
Las mujeres deben buscarte. ¿Qué estás haciendo con un hombre que tiene una pierna en un hoyo y la otra sobre una ola? No entiendo. ¿No me había dicho que le contara mis problemas al agua? Eso hago, despacio y en silencio. Hasta luego. Vaya, vaya. Es obvio que no querrás decirme tus problemas. Parece que ya nos quemaste. No lo sabía. Ahora tú tampoco. No sabes que yo misma me difamé para no lastimarte a ti ni a tu hermano. Pero sé que mi corazón también lo conoces. Mi corazón sigue latiendo de la misma forma que cuando me diste este pañuelo. Que ciega. Vine aquí por ti, Sinan. Y no puedes ver lo que hay en mi corazón. Entonces lo quemaré. No se pudo quemar en el incendio. Así que hagámoslo. Será mejor que acabemos de una vez. Hice algo muy malo. No quería, pero lo hice. ¿Cómo sucedió? No sé cómo ha sucedido todo esto. Me enamoré. De una persona que no debía. Y no es solo enamorarse. Algunas personas podrían decir que me enamoré de una persona prohibida. A quien no puedo ni mirar de lejos. Ni siquiera puedo decirle quién es ella. No puedo hablar ni mirarla a los ojos. No hay nadie más con quien pueda hablar además de ti. En quien poder confiar o con quien consultar. Y sabes que yo nunca le pido consejos a nadie, pero esta ocasión es diferente. Es la primera vez que no bastan ni mi corazón ni mi cerebro para explicar esta locura que siento. Es una verdadera locura. Cada vez que la veo, y no importa aún cuando no la veo, cada vez que ella me sonríe o cada vez que ella llora en mi hombro. Vamos, dime, ¿sabes qué clase de sentimiento es este? ¿Recuerdas la uña que me lastimaba el dedo? Esa uña ahora me está lastimando el corazón.
y no lo soporto. Mamá. No puedo más con esto. No puedo. Le pido que se aleje. Me doy la vuelta. Le digo que se vaya, pero de pronto me encuentro cerca de ella de nuevo. Me digo a mí mismo que está prohibido amarla, pero no puedo. Mis ojos, mi corazón no la dejan, y mi voluntad y mi sabiduría se van. Solo quedamos ella y yo, mientras olvido quién es ella, mientras olvido que está prohibida. Solo somos ella y yo, en ese momento, ella y yo. ¿Esto es el amor, madre? Tratar de coincidir en ese momento, ella y yo, a pesar de que sea prohibido. Ella no sabe nada acerca de mis sentimientos. Y ama a mi hermano intensamente frente a mí. Siempre llora por él. Y toda su rabia le pertenece a él. ¿Qué estoy haciendo, madre? Dime qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo, madre? ¿Qué estoy haciendo? Pero no te preocupes. Mi hermano no va a sufrir. No le haré daño. Encontraré la manera, como siempre lo hago. Quizá tú ya lo olvidaste, madre, pero yo no soy el hijo sensible, sino el indiferente. Soy el hijo que solía ponerse de pie sin decirle a nadie cuando se caía. Soy el solitario, el que permanecerá solo. Créeme, aún tengo algo de qué avergonzarme. Eso no te quitará el apetito. Tú tienes razón. No se quedó en el hotel. Y tiene un par de amigos que conozco. Ya les llamé y tampoco está con ellos. También está ofendido con papá. No sé dónde se está quedando. Estamos hablando de Sinan. Conoce a la mitad de Estambul, Yahiz. ¿Crees que no podrá encontrar una cama cuando quiera dormir? No, no está con una chica. Normalmente se queda en tu casa. En situaciones así, ¿qué pasó? ¿Discutieron? Te estoy hablando, hermano. ¿Acaso se molestaron? Avísame si sabes algo, por favor. Nos vemos. ¿Te puedes detener por aquí? ¿Entonces no voy a llevarla a la escuela? Sigue adelante, por favor.
Te lo ruego, Facilet. Vámonos de aquí, por favor. Escúchame, no pude dormir en toda la noche pensando en ti. Vinaz, no pienses en mí. Anda, déjame aquí y ocúpate de tus asuntos. Esta casa no quedará en buenas condiciones aunque la limpies. Entiende, no se puede vivir aquí. Un momento, por favor. ¿Ese qué? ¿No te da vergüenza? ¿Qué miras, hija? Está quemada. La limpiaré y quedará bien, no hay ningún problema. Hasim y yo hablamos. A pesar de todo, tú eres su suegra. Y él piensa que no está bien dejarte en esta situación. Porque la gente puede enterarse. Dirían que la suegra del señor Hasim Ejemen está viviendo en un vecindario humilde. Por eso quiere que te mudes a una de sus casas vacías. Dijo que puedes escoger los muebles a tu gusto. No hay problema con tus tarjetas de crédito. Es decir, puedes hacer lo que sea, manteniendo el límite. Tienes que estar alerta. Hay alguien que te acecha en aquella casa. Un enemigo muy peligroso. Escúchame bien, hija. ¿Es en serio, madre? Entonces hay alguien en la mansión que me echará. ¿Quieres que te diga quién es esa persona? Eres tú. Tú fuiste quien provocó que todos me vean como un enemigo. ¿Así? Bien, entonces, te deshiciste de lo que te hace daño. Anda, vete, no te quedes aquí, vete. Mamá, no vine aquí para discutir contigo. Eres mi madre a pesar de todo lo malo que me has hecho vivir. Vine a darte lo que más amas en esta vida. Por supuesto. Pero ¿cómo no pensé en esto antes? Es el padre de mi mejor amiga. Me quiere mucho. Seguro que te contratará. Oye, Celine. Esta situación no me gusta. Nunca me han agradado esta clase de favores. Soy graduado de la preparatoria. Las compañías no me contratan ni para la limpieza. ¿El dueño de la compañía va a contratarme? No lo escuches, por favor. ¿Cómo se puede encontrar un trabajo sin pedir favores? Por favor, mamá, no interfieras por una sola vez, solo una. No podría trabajar con alguien que me hizo un favor. No podría hacerlo, madre. Me sentiría mal. No quiero que me hagan favores. ¿Que te sentirás mal? Entonces la cena de esta noche será tu orgullo y tendrás que aguantarte. Debemos irnos antes de que se nos haga tarde. ¿Está bien? Regresaremos con buenas noticias. Anda, Yasin. Cariño, tu mamá tiene razón. No es buena nuestra situación. Ya no puedo soportarlo. Piensa en tu madre si no lo haces por nosotros, o piensa en tu hermana. Pediremos un favor, pero solo será hasta que logre que mi padre me perdone. ¿Está bien? Anda. Anda. Dime, ¿tenemos prisa?
La casa donde vivirás no estará cerca de la mansión. Es probable que esté al otro lado de la ciudad. Solo sé que nos enteraremos si tienes algún problema. Por ahora te dejaré este dinero. Sería deshonesta conmigo. Por eso no lo aceptaré. No beberé un vaso de agua comprado con el dinero de tu esposo. No tomaré el dinero que me trajiste, ¿comprendes? No viviré en la casa que ustedes me darán. Prefiero estar muerta. ¿Entiendes, ese? Prefiero morir que aceptar tu maldita fortuna, ese. No me importa. ¿Y bien? Me trajiste lo que más amo, ¿verdad? Amo el dinero, hija. No es mentira. Pero ¿quién no lo ama, ese? Anda, sal a la calle. Busca a cualquier persona que pase por aquí. Pregúntales si yo les besaré la frente. Si no les gusta el dinero. No estuve embarazada 9 meses de dinero. Amo el dinero, es verdad, hija. ¿Pero sabes por qué me gusta? ¿Lo sabes? Porque no quiero que vivan esta situación. Porque no quiero que ustedes vivan lo que vivió su madre. Amo el dinero porque quiero que ustedes vivan sin ninguna preocupación. ¿Sabes, hija, por qué amo el dinero? Hija, quiero que entiendas que tu madre ama el dinero como cualquiera que trabaja duro para ganárselo. ¿Lo entiendes? Lo amo igual que toda la gente. Anda. Anda, sal de aquí. Es una escena. Pero es tu decisión. ¿Quién vino? Ah, ¿ya viste, mi amor? La hija bien portada visita a su madre. Dale nuestros saludos, ese. Celine, cariño, no hay que entretenernos, tenemos cosas que hacer. Una estúpida. No vino aquí para portarse como una buena hija, sino para despreciarla. Pero espera. Espera, cariño. Haré una última jugada de madre. La última jugada. Espera. Hola, Kerime. No he sabido nada de ti. ¿Qué sucede? Dime, ¿no me extrañas? Tú provocaste todo esto y te castigaste tú misma. Claro que te haré hablar. Lo haré, Kerime. Pero no por teléfono. Quiero que vengas a verme. Tengo cosas que hacer. No puedo ir a tu casa ahora. Claro que vendrás a la casa, Kerime. Tienes que venir o si no te buscaré. Escucha bien. Creo que ya olvidaste que tengo unas bajo la manga. ¿Eh? ¿Ya lo olvidaste?
Recuerda que estás comiendo de mi mano por lo que hiciste. Y como nadie más lo hace, no lo olvides. Veo que te crees muy valiente y solo lo eres por teléfono. Escucha, tienes una hora, Kerime. O vienes a buscarme en una hora, o si no, la policía estará tocando en tu puerta. Te esperaré. Que no puede venir. Teléfono de Hassan, diga. Habla su hermana. Lo siento, señora, pero la señorita Hassan está ocupada. Le diré que le llame. ¿Regresamos a la mansión, señora? ¿Sabes dónde está el estudio de la compañía Egemen? Mi esposo no se siente cómodo con esto. Ya lo entenderá cuando conozca mejor a Yasin, señor Ekrem. No hubiera venido con usted si no estuviéramos en una situación tan complicada. Supongo que sabrá lo que sucedió con papá. Algunas cosas de verdad hirieron nuestro honor. Por eso, no puedo aceptar la ayuda que nos ofreció. Señor, queremos salir adelante nosotros solos. En realidad, eliminé a tu padre de mis contactos después de todo lo que pasó mi hija. Pero una persona olvida todo lo que ocurrió cuando existe una pérdida tan grande. Bien, no te voy a dejar sola, sin importar lo que haya ocurrido. Muchas gracias, señor Ekrem. Usted sabe que yo siempre he estado del lado de Neil. También sé que ya salió de la clínica. ¿Dónde está ella? He intentado localizarla, pero no he podido. Escúchame, Celine. El doctor no quiere que tenga relación con lo que tenga que ver con Sinan. Es por eso que está muy lejos, del otro lado del mundo. Y será de esa manera hasta que logre olvidar a tu hermano. Espero que sea lo mejor para ella. Bien, ¿cuál será el cargo de Yasin? El joven parece una persona tranquila y silenciosa. ¿Se graduó de la preparatoria? Así es, señor. Veamos. Creo que en contabilidad. Ahí podrá prepararse un poco. Lo veré después, Celine. No se quedará mucho tiempo. Yasin aprende muy rápido. Excelente. ¿Puede empezar el lunes? Primero hablaré con el departamento de contabilidad. Te llamo después. Bien. Se lo agradezco mucho, señora Krem. Cuídate, Celine. Muchas gracias. Hassim, ¿cómo estás? Ser un aprendiz en contabilidad no era el puesto que había soñado, pero Celine, por favor, ¿te sientes bien? ¿Eh? Contrataron a un chico que no tiene experiencia, graduado de la preparatoria y que tiene antecedentes penales. Solo porque soy tu esposo, Celine, ¿qué más puedo hacer? Además, le dijiste muchas mentiras, que tu padre quiere brindarnos su ayuda, pero que no lo aceptamos. Me siento como un estafador. No pasará nada. Está muy molesto con mi papá. ¿Qué podía hacer si tu hija y tu yerno vinieron? Ese vago no es mi yerno. Esta vez me enfadaré si le das trabajo a ese vago Ekrem. Está bien, Jessy, me he entendido. No pasó nada cuando me dijiste ve a disculparte con tu padre. Sin embargo, sí soy responsable cuando digo una pequeña mentira, ¿verdad? Jocelyn, sabes muy bien por qué tienes que pedirle disculpas a tu padre. ¿Entiendes? No lo hice por dinero, sino por venganza. Está bien, quiero vengarme, sí quiero hacerlo, pero no quiero que me den dinero. ¿Entiendes? No quiero favores de nadie, no quiero el dinero de nadie. Lo entendiste muy mal. Yasin, no puedes vengarte sentado en el vecindario y sin dinero. No podemos lastimar a esa mujer, ¿lo entiendes? ¿Acaso quieres que nos convirtamos en su burla? Me llama. Es el señor Ekrem. Dígame, señor Ekrem. Hola, Celine. Lo siento, pero acabo de hablar con tu padre. Prefiero cuidar nuestra relación, Celine. No importan los problemas pasados. Discúlpame, pero no puedo apoyarte. Lo siento mucho. Entiendo. Lo entiendo, señor Ekrem. Bien.
puedes estar feliz. No habrá ningún favor. Mi papá nos bloqueó. ¿Qué no es ese, Gemen? Sí, pero en persona se ve más joven. ¿Dónde está la señorita Hassan? En el camerino, en maquillaje, por ahí. Está bien. Belleza. Olvida eso. Esas cosas no son valiosas. Solo son destellos, no hay nada debajo. Te quitaste el maquillaje del rostro y mira qué es lo que hay debajo. No desees cosas así. La belleza es una tontería. Una tontería. ¿Ese? Disculpa. Sorpresa. Señorita Hassan, cuidado con el peinado y el maquillaje. Va a arruinarlo, ya lo sabe. ¿No me dijiste que vendrías? Lo pensé y quise sorprenderte. Mi hermosa hermana, ¿qué está haciendo el rostro de la belleza? Siéntate. Anda, terminaré pronto. Oh, sí, me sentaré. Facileda. ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Qué dices? Kerime, como ves, estoy limpiando la casa. Limpia tus pies aquí, anda. Límpiate bien. Está bien, ya es suficiente. Suficiente, apártate. Regresé a esta casa. ¿Qué tiene? No voy a deprimirme. ¿Qué tiene de malo? Tu hija debió contactarte para decirte que te mudaras. ¿Qué pasó? Escucha, no te pedí que vinieras aquí para hablar de mis problemas. ¿Entiendes? Ni lo intentes, no voy a decir nada. Te llamé para que me escuches detenidamente, porque vas a hacer todo lo que yo diga. Kerime. Sigues intentando engañar a las personas. Los dos chicos ya ni siquiera acuden a la mansión por tu culpa. Bueno, ya nadie visita la mansión, Facilet. Perdí a los dos chicos.
Y resulta que tú perdiste a tus hijas y aún así sigues sin pensar en todas las cosas malas que has hecho. ¡Qué pena me das! ¡Qué pena me das! ¿Qué más haría en esta casa si no es pensar en lo que he hecho, Kerimé? ¡Por supuesto que lo he hecho! Por eso sé que puedo ponerte frente al señor Hassim y decirle si me echa, señor. Haré que encierren a esta mujer en la cárcel y sus hijos pronto sabrán toda la verdad, señor Hassim. Si lo hubiera hecho, no me hubiera echado de la mansión. Entonces obtendrás tu boleto de regreso a la mansión a través de mí, ¿verdad? Por supuesto que no. No lo haré porque nunca volveré a pisar esta mansión, nunca. Bueno, entonces, ¿para qué me llamaste? ¿Qué quieres de mí? No comprendo. Escúchame, a partir de este día, vas a ser mi espía en esa mansión. Y harás todo lo que yo te pida, Kerimé. ¿Lo que me estás pidiendo es que sea una espía en contra de tu hija? No, no entiendes. En contra de todo el mundo si mi hija lo necesita. Así es, y en contra de mi hija si es necesario. Está ciega por la hostilidad con su madre. Ella no sabe nada. Sé que olvida rápidamente. Es inocente, muy inocente, la conozco. Es una niña ingenua. No sabe nada de lo que está pasando en la mansión. Y en cualquier momento ellos la aplastarán. Sé que engañarán a mi hija. Entonces se parece a su madre. A partir de ahora, me informarás de todo lo que ocurra. Todo lo que se habla y se diga en esa mansión. Esa pelirroja logró engañarme. Esa serpiente me atrapó, pero se terminó. Porque a partir de este día me vas a decir todo lo que esa serpiente planeó en nuestra contra, Kerimé. O si no, juro que te arrepentirás. Muy bien, eso es. Perfecto. Son valiosas. Se ve bien, pero no tienen valor. Sí, perfecto. Un momento, esperen. ¿Puedo descansar ahora? Hassan. Solo 5 minutos, no más.